Cerquita a Susana Jiménez, que iba ingresando y dialogó un ratito con Canal 7, y vamos a ver justamente lo que fue esa previa y la palabra de los famosos ingresando a ver, a alentar a la selección en esta clasificación. Cuidado, chicos, no se van a caer. Vamos, chicos, un beso para Perú, nada más. Perú, los amo siempre. Un beso para Natalia. Un beso para Natalia. Otra vez, Sí, 30 años llevo, ¿qué querés? La careta de Messi la vas a usar, Susana. Por favor, a Lionel, ¿qué le dirías hoy? Ay, que lo amamos. Cuidado que te va a caer. Argentina lo ama. Cuidado que te caes. ¿Qué le dirías a Lionel? Que lo amamos, ¿no? A los gritos, Susana, sí, como es ella, que lo amamos, y muy simpática, muy carismática, como lo es siempre. También se la vio después en la tribuna, también muy amable con todos los hinchas que requerían de alguna foto o un video o algo. ¿La careta la regalaban? ¿La tuvo que comprar, Susana? No, la traía. La verdad que no vimos que regalaran careta de Messi. A lo mejor se la dio alguien en el camino. Del entorno. Le dijimos que qué iba a hacer, si le iba a poner, y se la puso ahí en la careta. Y después la mantuvo durante todo el encuentro. Creo que la va a guardar porque si va al de octavos, es obviamente acaba esa careta. Bueno, vale. Al final. Una nota que dio la nota que dio la vuelta al mundo. Recién la veían los periodistas, los colegas de Uruguay. La han visto en Perú, la han visto en Estados Unidos. Bueno, Susana Jiménez para todo el mundo, de la mano del Mati Pascualetti, esa pregunta. Y me quedo ahí en el medio. ¿Quién es Natalia? Que todo le un beso para Natalia. La esposa porque de Uruguay. Porque se le acercaba a la gente y le pedía, claro. Le pedía saludos para Perú, como le pidió el chico, y este chico le pidió un beso para Natalia, pero se lo había pedido como 3 veces, y por eso Susana dice, ¿otra vez para Natalia? Claro, Natalia. ¿De que no se le grababa pero el video? Pero él le contesta. ¿De que no se le grababa el video? Viste que él le contesta, ¿y qué querés? Llevó 30 años, llevamos 30 años, así que evidentemente es... Toda una vida juntos. El esposo o la pareja desde hace mucho tiempo. Sí, porque le decía, ¿estás enamorado? Y sí, llevamos 30 años juntos, algo así le contesté. Como decía, bueno, y porque contanos... Natalia lo dejó ir al Mundial, entonces ahora le tiene claro, que conseguir el saludo regalito. Susana, salva todo. Bueno, salva todo, olvídate. Contanos algo de Marley, por favor. Y a Marley lo encontramos en el centro de prensa que está allí en Misere, una de las partes centrales de Doha, que está también haciendo su trabajo para su programa, dando vueltas por todo Qatar, se queda por el Mundial, es un asistente permanente, y lo que nosotros creíamos es que Marley tenía más mundiales que Messi, que Ronaldo. Entonces, por ese lado lo encaramos. Y bueno, algo positivo tenés en el fútbol, Marley. Tenés más mundiales que Messi, que Ronaldo. Y no, es el cuarto, le falta uno, porque estuvo ausente en 2. Marley nos contó, y es lo que dice en la nota que vamos a ver a continuación. Vamos. Bueno, Marley, gracias por recibirnos. ¿Disfrutando tu mundial número? 4. ¿4? Sí, sí. ¿Porque teníamos el dato que tenías más mundiales que Messi, que Cristiano? No, ellos van... ¿Por el quinto? 4 o 5, no, me están ganando. ¿Cómo estás disfrutando Qatar? Yo no fui al de Brasil y no fui a Sudáfrica, pero el resto sí. Ah, bueno, mira, si metías esos 2, estabas arriba de ellos. Sí, fueron 2 que fallé ahí. ¿Cómo disfrutas el mundial? Me encanta, sí, yo lo paso genial y es una experiencia genial como padre estar con tu hijo y ver eso y disfrutar los goles y gritarlo, así que muy contento. Particular, pero se puede trabajar normal, no hemos tenido problemas en ningún lado, ¿no? ¿Ustedes hasta cómo lo han llevado? No, todo bien. Ahí a veces se desbordan en algunos lugares, pero viene bien. La última, Argentina-Australia. ¿Conocés algo de Australia? ¿Vos sí conocés Australia? Estuve en Australia varias veces y yo creo que esperemos que sea fácil. Esperemos que no suframos. Bueno, muy buena onda, ¿no? Esperemos que sea fácil. Re bien, Mati, sí, cómo muy buena charlaba. Onda. Sí, buena onda a todos. Por crear buena onda, distendidos, están también inmersos en el clima que brinda el seleccionado argentino en este Mundial, después de aquel arranque trunco. Ya ahora es otro el aire que se respira y hay mucha confianza en poder llegar lejos, ¿no? Así que bueno, si sigue Argentina, seguimos todos, entonces hay buen clima. Bueno, hay buen clima y hasta los ingleses o algunos ingleses que están apoyando a la selección argentina.